Aquí G para H, se me copia. Sí. H, perdón que le moleste, ahora sé que probablemente esté descansando, pero ha surgido algo aquí en la sede y estamos con todos intentando solventarlo. ¿Hay alguna posibilidad de que se pueda pasar por aquí? Es en realidad un poco urgente. Es 4, voy para la sede. Vaya a despertar, ¿eh? Lo siento, de verdad, y lo esperamos por aquí. ¿No había otra voz Deseo más que lo bonita en la disfrute. sede para despertarme, o? Es un poco urgente. Pero, ¿cómo de urgente? Bastante urgente. Gravedad 5. Te lo acabas de inventar, ¿no? No, eso es. Bueno, es bastante grave. Lo esperamos por aquí. Adiós, sube. Date una ducha. Nos vemos luego en el trabajo. Voy. ¿Qué es esto, tío? Me toma una fruta y se la come por el camino. Vaya día, ¿no? ¿Copias? Vaya día. Está bonito. Buenos días de trabajo, ¿no? Espero que sea muy urgente, porque hacerme salir con este día. Me acaban de informar que es un asunto que ha subido a gravedad 6. ¿Gravedad 6 desde cuándo? ¿De 10? ¿O de 2? ¿O de 3? ¿O desde cuánto? De 8. ¿Cuál es el asunto, tío? ¿Pero cuál es el asunto? ¿Que hay un huracán o...? Gravedad 7, ¿eh? Es mejor que se apresure. Vale, ya voy.
tenía coche para este día. Día, tío. Hola. Coche nuevo, ¿eh? Joder. ¿Por qué voy tan cargado de estas cosas? Buenas. No hay nadie, ¿no? Hola. Estoy por la sede, voy a cambiarme. Pero ¿por qué no hay nadie? Cojones, se acaba de ir la luz. Se acaba de ir la luz. Hola. Voy a poner una linterna. He escuchado una puerta, ¿eh? Hola. Necesito una linterna. ¿Dónde hay linternas? Aquí. Espera, voy a tirar la porra mismo. Hola. ¿Es una broma esto? ¿Dónde estáis?
Gastón, esto no da risa. No da risa. Vale, si se ha ido la luz tendré que bajar por las escaleras o... ¿Qué es? ¿Me escuchas? ¿Quién está en la radio? Si es esto, es una sorpresa o algo... Que sepáis que no me gustan estas sorpresas. Pero como... Como si me guiaran a algún sitio. ¿No? ¿Qué cojones? Acaba de volver la luz, tío. Vale, acaba de volver la luz. ¿Me escucháis ahora? Se acaba de ir la luz en la sede y no me respondíais. H, estamos en el edificio donde se hacen las reuniones, en la oficina de la directora. Diez cuatro, voy hacia allí. Copy, lo esperamos. Altísimo la... No da risa. Es que no da risa, tío. No da risa. Espero que esto sea una broma. ¿Qué estás, tío? Estoy subiendo. No hay nadie. No estáis en la sala. ¿Estáis en mi despacho?
cojones. ¿Hola? No da risa esto. Vaya, vaya, Horacio. ¿Dónde estás? Aquí fue donde comenzó todo, ¿verdad? ¿Qué estás hablando? De toda tu gran aventura. De convertirte en un héroe. Pero ¿sabes lo que pasa, pequeño héroe? Que estás solo. Completamente solo. Te han vuelto a abandonar. No te das cuenta. ¿Dónde están todos? Esto. Solo, Horacio. Venga, ¿quién va a venir a ayudarte, pequeñito? Gastón, si esto es una broma, no me hace. No me da risa. Ojalá fuera una broma. Ojalá nunca hubieras aceptado este puesto. A saber dónde estarías ahora. A lo mejor tu vida no sería tan miserable. ¿De qué va todo esto? ¿De qué va todo esto? Todo esto va de ti, Horacio. De tus decisiones. De cómo siempre estás solo. De cómo todo el mundo te sigue engañando. De cómo yo tenía razón en todo lo que te dije. No eres un héroe. Tienes mi sangre, hijo. No, estoy solo. Ya. ¿Con quién estás? ¿Quién está a tu lado? Tengo a gente que me quiere. Sí. Tengo a V. Y a mis compañeros. ¿Dónde están ahora? Dime, ¿dónde están? ¿Eh? Estás solo. Y lo sabes perfectamente, pero te mientes. Vives en una mentira constante, pensando que tienes una vida increíble, que has encontrado el amor, que tienes amistad. Pero realmente estás solo, Horacio. ¿O no es así? Todo por firmar un papel. Esto no es verdad. Esto no es verdad. No puedes escapar, hijo. No puedes escapar. Joder, no va nada. Creo que me he pasado la puerta, ¿no? Era la 2. Creo que me he pasado la puerta, ¿no? Era la 2. Era arriba, era la 2. Creo. Te lo he dicho, no puedes escapar, hijo mío. No de mí. Te ves tan pequeño, tan ridículo. Te ves tan asustado. Déjame en paz.
Corre, porque es lo único que sabes hacer, hijo. ¿Alguien me copia? Hola, hola, ¿me copia alguien? Cojones, tío. Hola. ¿Esto es como el infierno o qué? ¡Hola! ¿Hola? Ay, hola. Hola. Joder, este frío. O sea, ¿saben qué está pasando? No way in hell. ¿Qué cojones? Sirenas. Escucho sirenas. Escucho sirenas, ¿no? ¿Qué cojones? Hay disparos. ¡Hola! ¡Hola! ¡Alto! ¿Hola?
Qué bonitos recuerdos, ¿verdad, hijo? ¿Dónde estás? Siempre estoy aquí. ¿Cómo se ha vuelto la luz? ¿De qué va todo esto? Esto es tu culpa. Son tus problemas. Y aquí fue el primer sitio donde comenzó todo. ¿Te acuerdas? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué no te adelantas un poco al inicio de tu aventura como un héroe? La comisaría. Gustavo y yo venimos a poner una denuncia porque hemos recibido amenazas por Twitter. Vale, perfecto. Pues síganme para aquí. ¿Qué cojones? Oh. Qué bien. Todo empezó por una denuncia. Esto no está pasando, ¿no? Claro que está pasando. Piénsalo. ¿Qué pasó ahí dentro? ¿Cuánto misterio guardan esas paredes, esa comisaría? ¿Cuántas historias, verdad? Y dime, hijo, ¿qué recuerdos te trae esto? ¿Hola? ¿Hay alguien aquí? No hay nadie. Todos te han abandonado. Todos a los que querías. Todos los que estuvieron. Volkov, Gustavo, Conway, no queda nadie, porque estás solo. ¿Sabes qué fue lo que hizo que llegases a este momento y que crucificaras la vida de alguien? ¿Cómo fue aquella pregunta que hiciste? En la oficina del capitán. Fue aquí. ¿Y cómo fue? ¿Qué preguntaste? Me gustas. Te gusta. Pero Horacio, yo le voy a ser sincero, ¿de acuerdo? Sí. Yo, para tener pareja, para las relaciones sentimentales, debido a todo lo que yo he vivido, sinceramente, no estoy capacitado para eso. ¿De acuerdo? Yo no estoy capacitado para eso. Además, otra gente también se me declaró prácticamente. Y siendo sinceros, yo. Todo el mundo a mí me conoce en comisaría como una persona seria, una persona prácticamente de hielo. ¿De acuerdo? Y yo no voy a negarlo. Yo. Esos sentimientos hace mucho tiempo, muchísimo tiempo, debido a circunstancias que han pasado en mi pasado, cuando era niño, cuando era joven. Esa capacidad de tener, de sentir algo por alguien, hace tiempo que lo he perdido. Esa capacidad de sentir por alguien perdida. A lo mejor estás viviendo una mentira, hijo.
No es verdad. No es verdad. Ya. Puedes creer lo que quieras. Te dejo inspecciones. Te veo dentro de poco, hijo. No me iré muy lejos. ¿Qué? ¿De qué va todo esto? Hola. Hola. ¿Qué pasó cuando fuiste cadete? ¿Qué pasó? ¿Te acuerdas de alguna aventura que quieras contar a tu viejo padre? Tenías un montón de amigos, ¿verdad? Sí. ¿Y alguno en especial, hijo? ¿De qué historia hablas? Tenías un gran amigo mexicano. Eras cadete y tuviste que investigarlo. ¿Te acuerdas de aquello? Lo traicionaste. No, lo traicioné. Hice lo que tenía que hacer. ¿Sí? Sí. Ah. Podríamos hacer un viaje increíble. Un viaje a su casa, a su patio, al recordar ciertos momentos. ¿O te da miedo que tengas razón yo y no tú? Tienes un coche fuera, si es que de verdad tienes valor. Te espero allí. Pasa la ciudad. Venga, róbate un coche. Tú, el que iba a acabar con la... ¿Cómo era? Yo iba a acabar con... Conway, era lo que decíais. Y ahí estás subido en un coche. ¡Qué tristeza! Joder.
al norte, ¿no? Hay que ir al norte. Casas de... La casa de Pablito, ¿no? O donde Emilio me disparó. Este cielo, tío, qué locura. Alguien me explica. ¿Por qué el cielo está rojo? Pero es como de noche porque se ven las estrellas. Adelante. Era aquí, ¿no? ¡Ya estoy aquí! Muy bien. ¿Qué pasó aquí? No fue mi culpa.
No fue tu culpa. Hicimos lo que teníamos que hacer. ¿Cómo fue aquello? ¿Lo recuerdas bien? ¿Qué te pedía? ¿Qué? Mejor dicho, ¿qué le pedías? ¿Mirarle a la cara era? ¿Tenías miedo a morir en ese momento? ¿Cómo fue, hijo? Mírame, Emilio. Yo no le hice nada a tu hermano. No, estamos de acuerdo, fue el Conway, pero sí. Está trabajando con él. Yo no le hice nada, por favor. Relájate, ¿puedo bajar recuerdo, las manos? Recuerdo la primera vez que vi aquí en la ciudad, me ayudaron. Ah, yo voy a destrozar al Conway. Y ahora trabaja para ello. Ahora mire este policía, dice ahí en el pecho. Policía. ¡Qué putada, hijo! Siempre acabas solo. ¿No te has dado cuenta? Él acabó en una mafia. Tú en la poli. Enfrentados el uno contra el otro. La misma historia de siempre en tu vida. ¿Y sabes quién sufre siempre, hijo? Tú. Emilio. Soy un agente de policía ahora mismo. No es bueno que me ataques. ¿No sí. es bueno? No, relájate. Baja la pistola. ¿Sabe cuál es el problema de todo esto? ¿Cuál es el problema? El problema es que ese pinche Conway se cree que es el puto Dios. Pues si él es Dios, yo soy el pinche diablo. Emilio, ¿entiende? Por favor, relájate. Y Dios sangra también, cabrón. Emilio, así Emilio, Emilio. No, no. Voy a decir una puta cosa, mire. Y te disparó. ¿Y para qué? Diste todo lo que tenías por proteger a Gustavo y a Conway. ¿Y cómo estás ahora? Solo. Completamente solo. El que iba a acabar con la policía acabó siendo un alto mando. ¡Qué vergüenza! Piensa en lo que hiciste. Te veo pronto, hijo. Lo que hice. Casi muero en este lugar. Pero... tal vez Emilio tenía razón. Tal vez debió matarme y... debió acabar conmigo por no haber podido defender a... no haber podido evitar que Pablito saltara del helicóptero. Y si tiene razón, si todo esto es culpa mía, y si todos han muerto por mí,
cojones? ¿Dónde estás? ¿Padre? ¿Dónde estás? Explícame de qué va todo esto. Y mi precioso hijo, ¿por qué no vienes conmigo? ¿Eres real? Puede que sí, o puede que no. ¿Quién sabe? ¿Y por qué debería ir contigo? ¿Por qué debería montarme en ese helicóptero? Porque soy la única persona que está a tu lado. Porque soy el único que no te abandona. Piénsalo. ¿Qué tienes que perder? Voy a obtener respuestas si subo ahí. Sí. Todas las que necesitas. Adelante, te dejo ir de copiloto si quieres. Como cuando eras niño y te gustaba ir de copiloto en el coche. Eso es. Adelante. O mejor, conduce. Porque será que estoy mayor, pero a veces veo cosas. No te preocupes. A ver qué tal esas habilidades. Te he puesto una localización. Sentirse libre como un pájaro. ¿Dónde vamos? A un sitio increíble. A ver, la marca está allí, ¿no? Disfruta de las vistas. Y silencio, ya hablaremos allí.
¿Qué hacemos aquí? Ay, qué recuerdos, ¿verdad? ¿Por qué no...? Bueno, dejas el helicóptero ahí. Fue una época complicada, ¿verdad, hijo? Todo tan... difícil, todo tan... nuevo. Ay. Es algo increíble, la verdad. ¿Qué piensas cuando... estás aquí? Allá donde llegas, cae la oscuridad. ¿Cómo fue aquello, hijo? Un patrullaje normal que se fue de las manos. Tampoco pude hacer nada. No pudiste hacer nada. A lo mejor es que eras demasiado torpe en ese momento como para hacer algo. Aunque a lo mejor ahora todavía lo sigues siendo, ¿verdad, hijo? ¿Qué era para ti ese hombre? ¿Por qué no me dejas en paz? ¿De verdad quieres que me vaya? ¿De verdad? ¿Que te deje solo? Eres mi hijo. Y eras su cadete. ¿Quieres que nos depare el mismo final? Yo creo que se han equivocado no se y no es a nosotros nadie. A quien quiere usted. Tranquilo, con todos mis respetos, ¿eh? Tranquilo, aquí no se va a despedir nadie. ¿A quién quiero yo, señor? Pues imagino que algún superior, no a dos alumnos y a un oficial. Que son muy valientes con esas putas armas en las manos. Con las putas caras. Pues claro, no. Que te calle ya, puto niño rata. ¿Me está diciendo niño rata a mí, en serio? A usted le estoy diciendo niño rata. Bien, echaos a un lado. No. ¿Rubito? Voy a mear en tu tumba. Me voy a cagar en tu puta madre. Ya te digo yo a Gatiken. ¿Podemos irnos? ¿Y hacer como si nada? No hemos visto ninguna cara, nos podemos armas, ir. He dicho. No sabemos dejen ningún nombre. No hemos visto ninguna cara. De podemos irnos perfectamente alumnos. Y olvidar todo esto. De verdad, somos dos alumnos, no tenemos señor, nada, ni información, no sabemos nada. Somos especialistas en olvidar cosas. Especialistas. Sí. ¡A la de tres! ¡No, no! ¡Dejen de apuntar a los putos alumnos, he dicho! ¡Una! ¡No! ¡Que dejen de apuntar a los... ¡No! ¡No! ¡Titrán! Y así es como que acaba la historia de alguien que está a tu lado. Fue... ¿A qué viene esto ahora?
Esto viene para demostrarte que siempre estás solo. Siempre, hijo. Y que la única persona que, aunque no te lo creas, te ha protegido y que ha estado detrás constantemente he sido yo. Y que tú eres igual que la parca. La oscuridad va contigo a todos los lados. ¿Por qué no? Déjame en paz, ¿vale? Vámonos de aquí. Tómate tu tiempo. ¿Por qué me están haciendo esto? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora? ¿Es real esto? Yo pude evitarlo. Yo pude evitarlo. ¿Te trae recuerdos? Pude evitarlo. Vaya. Pude evitarlo. Claro que pudiste. Si le hubiera dado un tiro... Te hace sentir mejor. Pude haberlo evitado. Irnos de aquí. Sí, claro. Adelante. Venga. ¿Por qué no vamos allí? ¿Por qué no vamos allí? ¿Dónde vamos ahora?